En la cantera El Salobral se ha celebrado el Día de los Árboles y los Áridos, con éxito de participación de las explotaciones, de las asociaciones del sector y de centenares de escolares, con el objetivo de que aprendan sobre el sector de los áridos y el respeto al medio ambiente. La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, ha señalado la importancia de la industria extractiva en la región. Es el recurso natural mineral que más se extrae en la comunidad autónoma. Contamos con 200 explotaciones en nuestra comunidad. Crea puestos de trabajo además que ayuda a fijar la población, puesto que se desarrolla en el entorno rural. Además, la titular de Fomento ha destacado del sector su implicación para el desarrollo y el crecimiento, por el que disponemos de productos industriales de primera necesidad. Se necesitan áridos para fabricar hormigón, cemento, para fabricar pinturas, para fabricar detergentes, etc. En definitiva, la importancia de los áridos es no solamente en sí misma, sino porque nos permite construir carreteras, construir viviendas, construir hospitales, disponer de productos industriales de primera necesidad y de uso cotidiano. Con esta iniciativa se pretende reforzar la imagen de las explotaciones mineras y destacar su actitud socialmente responsable por el entorno medioambiental.